Bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar ensalada de quinoa con tocineta, apio y manzana. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son los siguientes: aproximadamente 2 tazas del vegetal que ustedes prefieran. En este caso yo tengo kale, podrían utilizar espinaca, 3 tallos de apio que ya de antemano piqué de una manera pequeña, media cebolla roja también picadita en cuadritos. Opcional, para los que les gusten las ensaladas con un toque un poco agridulce, yo corté en láminas media manzana verde y unas cuantas uvas, aproximadamente una taza de quinoa cocinada, y vamos a utilizar como aderezo, en este caso, 4 cucharadas de vinagre balsámico. Yo voy a utilizar, para darle la proteína a esta rica ensalada y un sabor espectacular, tocineta, que voy a llevar a asar en el horno por aproximadamente 10-12 minutos a una temperatura de 350 grados, pero ustedes realmente definen el tiempo cuando vean que ya la tocineta está tostadita. Ese ya es el punto. Bueno, ya el bacon quedó tostadito como yo quería que quedara. Ahora también les doy la idea de que si para ustedes eso es poca proteína, pueden agregar unos cuantos huevos duros cocinados. En mi caso lo voy a hacer porque para mi esposo muy poca proteína. Entonces ahora sí vamos a mezclar todos los vegetales en el recipiente que tengan. Como les dije que es opcional ponerle la manzana y la uva, entonces ya la manzana y la uva la pueden dejar para el último momento, para ponerlo en cada plato para el que desee comerlo con ese sabor agridulce de los vegetales. Yo le voy a poner de una vez el vinagre balsámico, luego voy a tomar el bacon y lo voy a partir en unos pedacitos más pequeños y se lo agrego a la ensalada. Aquí vemos cómo quedó de deliciosa esta ensalada y se preparó en muy pocos minutos. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapplesnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.